En primer lugar, hacía un estudio de sus víctimas. Buscaba a través de las diferentes redes sociales. Les pedía a sus víctimas que le enviara fotos íntimas a cambio de devolver la cuenta de la red social. Y yo dije, ¿sabes qué? No, olvídalo, yo no voy a enviar nada. Me dijo, perfecto, ahora voy a empezar a subir tus fotos. Claudia vivió lo que ha llamado una violación virtual a su intimidad y tranquilidad. Conversaciones privadas y fotos que había enviado a una expareja tiempo atrás quedaron en manos de un sujeto que luego creó cuentas falsas para vender estas fotografías como contenido sexual. Me contacta a través de una página que él tenía de desayunos por el chat de Instagram, me manda un mensaje y me dice que está buscando a personas que tengan arriba de 1000 seguidores para enviar un desayuno con la condición que yo le hiciera publicidad. Este es el mensaje anzuelo con el que el sujeto luego accedía a las cuentas de sus víctimas. La investigación indica que la página de Instagram era real. Efectivamente, el hacker tenía un emprendimiento de desayunos junto a su pareja. Él repartía el desayuno y los preparaba, pero la pareja no desconocía la actividad que estaba relacionando paralelamente. Así le resultó más fácil dar credibilidad a su supuesto canje. El sujeto enviaba un link a las mujeres que había seleccionado y las personas debían rellenar algunos datos. Con ello, lograba hackear sus correos y cuentas de Instagram. Una vez que cambiaba el ingreso a estas contraseñas y con el control de las cuentas, este sujeto les pedía a sus víctimas que le enviara fotos íntimas a cambio de devolver la cuenta de la red social. Ahí comenzó la pesadilla para Claudia. El sujeto la ubica a través de otra de sus redes sociales para extorsionarla y exigirle que le envíe fotos íntimas, si no publicaría las que él había sustraído ilícitamente. El delito ocurrió con otras 25 mujeres, así da cuenta la carpeta investigativa. Logró hasta el momento determinar que van más de 25 víctimas afectadas, existiendo mujeres jóvenes que tienen seguidores desde los 1000 hasta los 100.000 seguidores en sus cuentas de Instagram. Me sentí vulnerada virtualmente, violada virtualmente. Es igual que una sensación de eso. Tenía miedo, tenía pena, mucha pena, angustia. Necesitamos incautar computadores, discos duros. ¿Dónde está el material? La policía no tardó mucho en llegar al domicilio de José Miguel Zárate Painemal, acusado de ser responsable de estas extorsiones y hackeos. Se acreditó su participación como autor en los delitos de sabotaje informático, amenaza, infracción al artículo 161 del Código Penal y suplantación de identidad. El detenido de 29 años fue formalizado por todos esos cargos y a pesar de que su defensa afirmó la inocencia de su representado, para el tribunal era más que suficiente la prueba obtenida por la Brigada del Cibercrimen y la Fiscalía, por lo que determinó la prisión preventiva.